Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes aquí en mi país, en Panamá, y con todos nuestros amigos que nos están escuchando alrededor del mundo. Es tan bonito poder estar aquí y compartir con ustedes lo que realmente me apasiona, porque fue aquí mismo, en los bancos del lago Gatún, en las olas del Pacífico, en la selva del Darién, donde desde pequeña solía frecuentar. Y fue ahí donde yo descubrí lo fascinante que es nuestro medio ambiente y la naturaleza. Y fueron esas inspiraciones las que me guiaron a seguir mis propios sueños. Años más tarde, me encuentro trabajando como científica en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, estudiando el medio ambiente con el lente hacia la Tierra. Todos sabemos que la NASA estudia el espacio, pero también estudiamos la Tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente por medio de satélites. La NASA tiene una flota de satélites y este video enseña los numerosos satélites, 16 satélites que tenemos. Y estos satélites proveen observaciones de los diferentes componentes de nuestro medio ambiente relacionados a los océanos, la atmósfera, los continentes. Y estas informaciones juntas nos proveen una visión general de nuestro planeta como sistema. La observación de la Tierra comenzó hace aproximadamente 40 años con satélites. La flota actual, como mencioné, consiste de 16 satélites. Y aquí vemos los diferentes satélites. El más viejo de todos fue lanzado en 1997 y los dos más recientes fueron lanzados el año pasado. Y estos satélites, estos son aquí nada más los de la NASA. Hay satélites de muchas otras agencias espaciales también. Y estos satélites han producido una cantidad espectacular de información. No hay lugar en esta Tierra que no podamos observar. Y hay tanto más acceso ahora. Es una cosa increíble. Un satélite polar sobrevuela cada polo 15 veces por día, 14, 15 veces por día, moviéndose a 70 kilómetros por segundo. Y esto lo tomamos como un hecho, lo fácil que aparenta ser, pero es una obra de ingeniería absolutamente extraordinaria que se ha llevado a cabo a través de décadas. Pónganse a pensar que cada vez que uno de estos satélites le da la vuelta a la Tierra, va del más intenso brillo del sol sobre él a la más fría oscuridad del espacio, en cuestión de segundos. Y 45 minutos más tarde, la misma transición. Y el hecho que esto ocurre 14 a 15 veces por día, día tras día tras día, año tras año, es algo realmente extraordinario. No hay nada entre ese satélite y el sol. Y este logro de ingeniería extraordinario nos ha revolucionado la forma que estudiamos nuestro planeta Tierra. Aquí vemos una imagen de las luces del mundo por la noche, tomada por el satélite DMSP. En realidad son muchas imágenes juntas para formar este panorama global. Y vemos ciertas cosas interesantes. Vemos que las áreas más desarrolladas del mundo es donde hay una mayor conglomeración de luces, tales como los Estados Unidos, Europa, Japón. También vemos ciertas áreas oscuras, Sudamérica, África, Australia. Pero lo más importante aquí, lo que más claramente se ve, es la presencia que tenemos sobre nuestro planeta. Y cuando pensamos en los cambios climáticos, hemos tenido un impacto sobre nuestro medio ambiente. Y somos nosotros, los humanos, quienes somos los responsables por muchos de los cambios que estamos viendo. La NASA y otras agencias, como la NASA, estamos estudiando y descifrando los procesos complejos de nuestra Tierra. Y los satélites nos están ayudando a hacer esto. Y a continuación, les daré un par de ejemplos de cómo monitoreamos los diferentes procesos globales utilizando imágenes de satélite. El dióxido de carbono, o el CO2, es un gas invernadero. Es un gas que atrapa calor y en exceso tiene repercusiones en el incremento de las temperaturas.
El CO2 es algo que podemos medir por medio del satélite AQUA utilizando el sensor AIRS. Y aquí vemos un video de la concentración de carbono dióxido a nivel global desde septiembre del 2002 hasta el 2009, de mes a mes. Los colores azul y AQUA representan cantidades de CO2 menores y los colores amarillos y rojos representan mayores cantidades de CO2. Y vemos que al transcurrir el tiempo hay una transición gradual globalmente de los colores azules y AQUA hacia los colores amarillos y rojos en algunas partes del mundo. Y si vemos esta gráfica que enseña el incremento de concentración de CO2 a través de este periodo del 2002 al 2009, vemos el incremento continuo de CO2. Hoy día estamos a 393 partes por millón. ¿Qué significa eso? En los últimos 500.000 años, las concentraciones de CO2 han estado en 280 partes por millón. Estamos a una cantidad considerablemente más alta que en los últimos 500.000 años. Eso es algo significativo, porque, como mencioné anteriormente, el CO2 es un gas invernadero y repercute en el incremento de las temperaturas. Ahora, estudiamos varios procesos a nivel global de repercusiones en incrementos en temperatura. Uno de ellos es el deshielo en el círculo ártico. Y esto lo hacemos por medio del satélite SSMI. En realidad, este satélite, han habido varios de este satélite para asegurarnos una continuidad de observaciones desde 1979 hasta el presente. Y aquí vemos la extensión mínima del hielo en el círculo ártico desde 1979. Y vemos una gran variación de año en año. Y este año fue un año récord. La extensión de hielo fue la mínima que jamás se ha observado en los más de 30 años de observaciones. Y aquí vemos, esta gráfica nos enseña la reducción que se ha visto en todos estos años de observaciones con las imágenes de satélite. Y aquí estamos en el 2012. El 2007 había sido un año récord, 2012 batió ese récord. Y esto enseña la comparación del promedio mínimo de la extensión de hielo en años anteriores. Así que la línea amarilla es el promedio mínimo entre 1979 y 2000. Y el área blanca fue la extensión mínima que se vio este año, septiembre 16 de este año. Un 50% menos que el promedio mínimo. Significativo. Otro proceso que estudiamos por medio de satélites es el deshielo en la Tierra. Y esto es muy importante porque el deshielo en la Tierra es el responsable, es el principal responsable en el incremento del nivel de los mares. Y cuando hablo del deshielo en la Tierra estoy hablando de los glaciares y las capas de hielo. Groenlandia y Antártica son los dos gigantes de agua almacenada. Y aquí vemos un ejemplo de cómo podemos monitorear este deshielo utilizando el satélite GRACE. En realidad, GRACE son dos satélites, uno detrás de otro, y sensan la fuerza gravitacional de la Tierra asociada con las masas. Las áreas azules indican que ha habido una pérdida de hielo y vemos, esto es un promedio entre el 2002 y el 2010, y vemos que una gran parte de Groenlandia ha perdido hielo. Y esto es algo muy, muy importante en el monitoreo. Si el hielo en Groenlandia se derritiera completamente, causaría un incremento de 7 metros en el nivel del mar. Y tendría, obviamente, repercusiones graves en países costeros. Otra repercusión en el incremento de temperaturas ha sido una mayor incidencia de sequías. Y como consecuencia de sequías, se ven un mayor número de incendios forestales.
y los incendios forestales los podemos monitorear por medio de satélites, por medio de nuestros satélites Terra y Aqua, utilizando el sensor MODIS. Aquí vemos Sudamérica. Cada puntito rojo representa un incendio forestal. Y esta capacidad de observación nos permite no solo entender cuál es la frecuencia de los incendios, pero cuál es la distribución y la variación de temporada en temporada y de año a año. El 2005 y el 2010 fueron años de extrema sequía en la Amazonía, y esto se puede ver aquí con un mayor número de incendios forestales, mayor número de puntitos rojos. Una consecuencia de incendios forestales es la liberación, la emisión de un gas que se llama carbono monóxido. Y este video me encanta porque enseña cómo todos los procesos globales están interconectados. El carbono monóxido es un gas que puede quedarse en la atmósfera por 2 o 3 meses. Como les mencioné, en el año 2005 hubo una sequía extrema en la Amazonía y hubo un número de incendios forestales dramático, mucho más que lo normal. Y podemos ver la consecuencia de esos incendios forestales. Donde ven amarillo y rojo significa que hay una mayor concentración de carbono monóxido. Ok, y aquí ven, abajo, ven, vamos comenzando de día a día, de agosto del 2005 hasta septiembre de 2005. Y van a ver una columna enorme de carbono monóxido y cómo esa columna se moviliza a través del Atlántico hacia África y aún hasta Australia, afectando la calidad del aire en estos lugares. Es increíble, increíble. Aquí va, esta es la columna, ahí ven, se mueve a través del Atlántico, llega al África y aún hasta ciertas partes de Australia. Así que este es un ejemplo de la interrelación de todos los procesos globales, y lo que pasa en una parte del mundo afecta otras partes del mundo. Y aquí les voy a enseñar algo un poquito diferente. Aquí les enseño cómo podemos ver por medio de imágenes de satélite la mano del hombre y cómo el hombre está cambiando la cara de la superficie de la Tierra. Estas son imágenes Landsat. Este es un lugar en el Brasil, una región que se llama Rondônia, donde ha habido una deforestación masiva. Y vemos del 79 al 2012 el incremento en deforestación. Las áreas verdes son bosques, las áreas rosadas son áreas que han sido deforestadas. Este es un área de aproximadamente 180 por 160 kilómetros. Es un área enorme. Y vemos que al final, hoy día, casi toda esta área ha sido deforestada. Los puntitos blancos son nubes. Y este tipo de deforestación, estos patrones, son muy comunes en el Amazonas. Se les llama esqueleto de pescado porque así aparentan ser esqueletos de pescado. Y se dan por la construcción de carreteras, porque la construcción de carreteras son nuevas rutas de acceso para la deforestación. Y, muy interesantemente, aquí en Panamá vemos algo muy similar. Esta es nuestra provincia del Darién en Panamá. Y aquí, a ver, ahí arriba está la represa Bayano. Está la represa Bayano. Esta es la Panamericana. Las áreas verdes son áreas boscosas. Esta es la Panamericana. Las áreas blancas, estas rosadas, son áreas que han sido deforestadas. Y vemos una masiva deforestación a lo largo de la Panamericana, que básicamente para donde termina la Panamericana. Finalmente, quisiera recalcar la importancia que nosotros le damos a la continuidad de los datos y las observaciones. Y la NASA tiene planeado lanzar en los próximos 10 años más de 10 satélites en órbita terrestre. Y yo específicamente estoy trabajando en uno que se llama SMAP, el Soil Moisture Active Passive Mission. Y el propósito de este satélite será hacer observaciones sobre la humedad de los suelos, las cuales nos ayudarán a poder manejar nuestros recursos hídricos en mejor forma. Y este satélite lo pondremos en órbita terrestre en el año 2014.
Y finalmente termino hablando sobre algo muy, muy importante, que es la capa de ozono. La capa de ozono es muy importante porque nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Y una disminución en la capa de ozono tiene efectos negativos sobre la salud humana, tal como mayor incidencia de cáncer de piel, cataratas y otros. El protocolo de Montreal es un excelente ejemplo de la intervención humana positiva sobre el medio ambiente. Les explico, el protocolo de Montreal fue un protocolo que fue firmado en 1987 y el propósito del protocolo de Montreal era prohibir el uso de los químicos que estaban destruyendo la capa de ozono. Y aquí vemos, esto ha sido una proyección de lo que el mundo sería en el año 2065. El mundo como estamos ahora con el protocolo de Montreal y el mundo sin el protocolo de Montreal. Las áreas azules indican que el grosor de la capa de ozono es muy delgado. Y si el protocolo de Montreal nunca se hubiera firmado, en el 2065 viviríamos en un mundo muy diferente y muy, muy peligroso, al punto que casi no podríamos salir. Miren esa diferencia. Sería un mundo con la capa de ozono tan delgada que habrían consecuencias extremadamente negativas para la salud humana. Y lo que quiero recalcar aquí es la importancia del valor en la participación humana a tiempo. Y es imprescindible que la participación, la intervención humana como agente de cambio se haga lo más pronto posible. Y todos somos agentes de cambio. Como dijo Úrsula, cada uno de nosotros podemos hacer una diferencia individual y la fuerza también es colectiva. Y ese mensaje vale la pena compartir. Gracias.